Saludos a todos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les doy la bienvenida a KVM Radio y OVM TV. Mi nombre es Elaine Enríquez. En este programa de Tus Tardes Actuales estaremos compartiendo con la cantautora mexicana, la salmista Neida Escobar, quien hoy nos presenta un extraordinario tema musical, bastante interesante de su historia. Gracias, que es el primer sencillo de tres, que sin duda llegarán al corazón de todos. Así que vamos ahora a introducirle nuestra invitada Neida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por tenerme aquí en este programa. Es una gran bendición, un honor. Amén, qué bueno. Pues estamos felices de tenerte aquí en el programa y que todos se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Es bien lindo compartir con la audiencia y contarles de ti, Neida. ¿Qué te inspiró al escribir la canción Gracias? Claro, ese es un tema que yo puedo decir 100% fue inspirado por Dios, porque fue a través de un sueño. No fue algo que yo busqué o que yo me senté e intenté hacer, sino vino a mí. Recuerdo era una noche que llegamos a la casa, era en un enero 2 del 2002, perdón, y estaba yo dormida y recuerdo que tuve un sueño en el cual se veía un coro grande, masivo, y recuerdo que cantaban esa parte donde dice gracias. Todo el coro unánime con muchas voces, se oía como una sola voz, que decían, gracias. Y eso es lo que me cautivó, me impactó. En ese momento, ese sueño era como una película. En ese instante, la cámara se deslizó hacia donde estaba un bajista tocando el bajo. Y yo podía ver sus manos tocando las notas en el instrumento. Y al mismo tiempo podía escuchar la voz dirigiendo ese canto. Y era un cántico que nunca había escuchado yo anteriormente en toda mi vida. Y me impactó porque fue un sueño bonito, un sueño especial y diferente. Y escuchaba yo la voz masculina dirigiendo ese canto. Y me desperté yo atónita de alegría en cuanto yo recibí ese sueño. Desperté y quise compartirlo con mi esposo. Pero él, como estaba descansando para ir a trabajar al siguiente día, me dijo, déjame dormir, duérmete. Y yo no me desanimé, yo solamente tomé mi cuaderno y empecé a escribir, a tomar nota, lo más que recordara yo de ese sueño, antes de que se desvaneciera de mi mente, y lo escribí rápidamente, y para la honra y la gloria de Dios pude captar cada palabra, toda la letra. Y no tenía yo cómo ponerle música porque yo no tenía entrenamiento previo en ningún instrumento musical. No sabía nada de teoría musical, nada. Entonces, cuando estaba tomando nota, la manera en que me ayudó a recordar la melodía fue hacer rayones sobre la letra, sobre cada palabra, donde se decoraba la voz, donde se levanta la voz, se baja la voz, se adorna de cierta manera. Intenté hacer dibujos o rayones que expresaran ese cambio en la voz. Y esa fue la manera en que pude recordarlo a través de los años. Neida, qué lindo la expresión en la cual Dios usó para que tú puedas recibir ese mensaje de parte de Él. Y estuvimos viendo recientemente, mientras explicabas todo lo que aconteció, el video musical. Está precioso. Háblanos sobre esa experiencia. Y veo que también danzas. Sí, sí. Desde niña siempre me han interesado las artes. Comencé con el dibujo y con crear manualidades. Ahí yo a los 4 o 5 años me gustaba siempre estar cortando papeles, pegando papeles. Y en cuanto entré al kinder y a la primaria y a la escuela, siempre me gustaba participar en los bailables tradicionales en la escuela, en los programas. Y eso siempre me llamó mucho la atención. Es una manera de expresarme, de desahogarme, de ser yo. Entonces, también después, más adelante, me interesó cantar y siempre andaba yo cantando.
pero siempre ha sido muy artística. Y en el video me interesó mucho el proyectar lo que hay dentro de mí, que Dios ha puesto, no soy yo, ¿verdad? Pero Dios lo ha puesto en mí, Dios me ha equipado a través de los años para hacer eso, y Él es el que me anima a hacerlo. Por eso me atreví a poner algo así. Yo no he practicado danzar con banderas, fue algo que es tal vez la tercera vez que lo hacía, danzando con banderas en el video. Neida, ¿cuál es tu mayor sueño en la música? Pero qué lindo poder recibir de ti de la forma en que Dios se expresa. ¿Lo ha hecho en otras ocasiones? Mi mayor sueño en la música es que todo el mundo lo oiga, todo el que tiene oídos lo oiga, porque no se trata de mí, se trata de Cristo y de su creación y del amor hacia su creación. Y ese es el principal propósito por el cual no me he dado por vencida, a pesar de todos los contratiempos en las décadas, porque hubiera podido haber grabado esto desde 20 años atrás, pero por una u otra razón no se dio. Y en ese proceso Dios me ha seguido dando más cosas, me ha mostrado más cosas, me ha entrenado de diferentes maneras y creo yo que ahora pude incorporar también esa manera de expresarse, ¿verdad?, en la danza. Ahora, Neida, hay otros temas que yo quisiera que nos diera como una idea de la forma en que Dios también te pudo dar estos mensajes siendo cantautora. Claro, el tema revivir, ay, es muy especial para mí porque es la puerta abierta para comenzar muchos proyectos que vienen con un productor europeo. Yo he sido admiradora de él desde hace años. Mis hijos han crecido escuchando su música de este productor, Kimmo Korpela, y él es de Finlandia. Es muy talentoso, pero yo lo contacté originalmente para contratarlo, si podía él poner música a los líricos que Dios me ha dado. Siempre me interesó la música electrónica porque esa es mi época, esa es mi generación, yo crecí con esa música. Entonces yo tenía ese sueño de trabajar con él, pero él me dijo que estaba muy ocupado. Entonces le sugerí algo, ¿verdad? Le dije, ¿te gustaría alcanzar a la comunidad hispana con tu música? A mí me ha tocado, pero me gustaría poder yo compartir esta música con mi nación y con muchas más en Latinoamérica. Le gustó la idea y me dijo, adelante, toma los temas que tú quieras y tradúcelos. Y ese es el plan, este es el comienzo. Revivir habla de volver a la vida y es solamente a través de Cristo. Y en el video puedes ver un bautizo, y ese bautizo es genuino, no fue actuado. Fue una joven que entregó su vida y decidió hacerlo, y le pedí si podría ella permitirnos, ¿verdad?, el grabar eso y ponerlo como parte del video, y le gustó mucho la idea. Le doy gracias a esa jovencita que nos permitió tener esa gran bendición en ese video para hacerlo como una realidad de lo que es en sí la letra de ese canto. ¿Y cuáles son algunos de los otros temas? Claro, tengo dos temas más aparte de Gracias, el de, que es, bueno, uno es original, Si Dios está conmigo, y ese surgió en una madrugada donde yo estaba dispuesta, Señor, mándame a las naciones, pero tenía un temor de volar o de viajar o de conocer lugares desconocidos, y en esa madrugada Dios me dice, Si Dios está contigo, ¿verdad? A donde sea vas a ir, porque yo estoy contigo. Y bueno, ese es el tema, Si Dios está conmigo. Y el otro se titula Santo es el Cordero, y ese no es original mío. Ese lo escribió el productor Esteban Alvarado. Él ha trabajado con otras producciones con Marcela Gándara y Marco Barrientos, y él fue la clave o el primer productor con el que he trabajado profesionalmente. Dios nos abrió las puertas para tener contacto con él. Y pudimos trabajar juntos en ese sencillo, o en esos tres sencillos, perdón. Y así es como comenzó todo. Me encantan los videos musicales que acompañan el mensaje, que te acompañan a ti. Ahora, escogiste eso con tiempo, Dios tuvo mucho que ver a dónde, en qué locación, en qué lugar específico para poder proyectar esta visión de estos cánticos. En algunos sí,
En otros, no. Como el de Santo es el Cordero, fue algo espontáneo, porque fue, en realidad fue en el tiempo donde Texas tuvo las tormentas de hielo y tenía años que no caía nieve. Entonces se me hizo algo espectacular ese escenario. Y solamente le dije a mis hijos, acompáñenme a hacer algo, a crear algo, porque estaba desesperada ya por hacer algo, crear algo, ¿verdad? Para mostrarle al mundo, ¿verdad? Lo que Dios puede hacer. Y salimos y grabamos con los recursos que teníamos. No fue ni siquiera practicados los movimientos. Fue todo casi prácticamente espontáneo en ese video. Y yo pienso que a pesar de que no fue profesionalmente hecho, tiene un mensaje y ha sido de bendición para muchos. Y le doy gracias a Dios que nos dio esa oportunidad de captar esas escenas diferentes en el estado de Texas, que casi no se ven. Y también estuve en el hospital unos días y por eso no habíamos podido terminar el video. Pero en cuanto salí del hospital, sí, a lo mejor pueden notar que en las primeras escenas donde estoy en la nieve estoy bien, pero en las últimas escenas donde estoy en un edificio, ¿verdad?, en ruinas, he perdido peso, estoy un poco pálida. Tenía que estar reposando, pero yo dije, no puedo dejar esto allí, se tiene que terminar y tenemos que lanzarlo. Y pues continuamos, ¿verdad?, hasta que se hizo y lo logramos, gracias a Dios. Wow, qué lindo. Me encantó muchísimo la proyección, las danzas. La verdad que es una manifestación de la presencia del Señor. Amén. Y te felicito por eso. Gracias. Ahora, Neida, ¿cuáles son tus próximos lanzamientos? Wow. Bueno, recientemente, que fue el sábado 22, salió un canto que ha sido como un lema para mí, porque Dios me lo dio a través de quebrantamiento en mi corazón, donde yo había fallado a Él. Estaba muy arrepentida y Dios me mostró una vez más su misericordia. Y ese canto se titula Mi Gran Anhelo, basado en Marcos 12:30, ¿verdad? Que dice que amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, ¿verdad?, a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es el que acaba de salir y fue bilingüe. Es el primero que podemos lanzar bilingüe. Fue un trabajo de equipo porque toda mi familia está involucrada de una o de otra manera. Mi esposo es el director del video. Mi hijo menor, Joel Escobar, es el productor de la música. Mi hijo mayor, Ángel Escobar, es el productor de el video. Y mi hijo Daniel, el mediano, él actuó conmigo en el video. Ese es el más reciente. Y vienen varios más, pero no puedo todavía decir los títulos. Pero estén atentos porque son muchos y vienen muy seguidos. Pues vamos a estar todos atentos a todas las novedades musicales de Neida Escobar. Una gran felicitación les envío. Gracias. A toda la bella familia trabajando para la gloria de Dios y llevando estos mensajes que cambian vidas. Qué importante es esta función en nuestra fe y en nuestro caminar con Cristo. Ahora, ¿cuándo conociste a Jesús? Nos lleva un poquito al lado personal, algún testimonio. Hemos abarcado bastante en la música. Ahora vamos a entrar un poquito en esa área de poder que tú nos expliques sobre ese cambio que hubo en tu vida, que hoy le sirves a Cristo. Bueno, para mí fue un proceso. No, yo he escuchado, ¿verdad?, testimonios donde dicen, me presentaron el plan de salvación o a Cristo, lo acepté y mi vida cambió. Y para mí no fue así, desafortunadamente. En mi infancia, en mi juventud, cargué muchas, muchas maletas, tuve muchos traumas muy difíciles, muy dolorosos, que para mí fue difícil percibir el amor de Dios a primera vista. Aunque habían cristianos tratando de alcanzarme, yo pensaba que era hipocresía por mucho tiempo. Entonces, en ese transcurso donde yo estaba escuchando la verdad, a los 14 años, yo estaba en una rebeldía donde tenía que decidir o sigo mi camino o sigo lo que Dios me está ofreciendo o lo que la gente me está dando a entender acerca de Dios. Y fue difícil porque no decidí yo entrar
plenamente en los caminos de Dios, pero empecé a escuchar y empecé a aprender más y fue donde comencé mi caminar. A los 15 años fue donde yo decidí que quería aprender más de Dios y comencé a buscarle. Y claro, siempre me congregué, siempre me he congregado desde entonces, siempre he cantado cantos especiales en la iglesia, dirigido a la alabanza. Pero a los primeros años fue muy difícil porque fue un transcurso de sanación que tenía que tomar lugar para yo poder ser la persona que Cristo quería que yo fuera. Wow, ¿no? Neida. Yo quisiera, Neida, como tú has pasado ciertos procesos, hoy la juventud enfrenta en otro mundo. Ha cambiado muchísimo. Y yo quisiera que si tú tienes en tu corazón un mensaje que tú les puedes compartir a ellos. Claro. Yo, hablándome a mí misma, hace 20 y tantos años, podría decirme, yo sé que ahorita no es el mismo estilo de vida, es más retador, más difícil, pero al mismo tiempo es similar. Yo sufría soledad, sufrí abandono, sufrí rechazo. Yo pienso que esas cosas nos hacen a veces buscar amor en los lugares equivocados. Y yo pienso que lo más importante es reconocer que el único amor verdadero es Cristo y buscarle a Él, entregarse en totalidad a Él. Yo sé que hay veces el tener un vacío nos lleva a buscar llenarlo con sustancias, con relaciones, con un estilo de vida divertido para borrar por un momento la tristeza, pero nada de eso nos va a traer la satisfacción eterna que necesitamos, solamente en Cristo. Y yo te aconsejo que si tú estás escuchando de Dios hoy, Él dice que no ensordezcas tus oídos ni endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Que te des la oportunidad porque hoy Él quiere empezar ese cambio. Que va a ser un proceso, ¿verdad? Tal vez puede ser instantáneo, como para muchos lo ha sido, pero tal vez puede ser un proceso como fue conmigo, y no te vas a arrepentir. Entre más pronto lo aceptes, mejor. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tus Tardes Actuales con la cantautora mexicana, la salmista Neida Escobar, quien hoy nos habla de sus canciones musicales y nos ha compartido parte de su ministerio. Te damos gracias a Dios por su vida. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Por Facebook, que nos estamos viendo ahora, ahí nos estamos encontrando. OVM Radio en Instagram, OVM Radio La Primera, YouTube. También estamos ahí encontrados, conectaditos, OVM Radio, y nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Neida, ¿en cuáles redes sociales podemos encontrarte y seguirte? Claro, es Instagram, uno de los principales. Me gusta estar muy activa ahí, en Facebook y YouTube, y todos van a ser como Neida Escobar Music, así que pueden encontrarme ahí. Y en cuanto a la música, en las plataformas musicales, está en todas las que se pueda uno imaginar, ¿verdad? Spotify, Deezer, Google Play, iTunes, todas esas plataformas tienen la música que he lanzado, que son varios temas, son 6 ya, y espero que sean de bendición para todos ustedes, ¿verdad? Escúchenlos, compártanlos, denle un like si les gusta, si les ha tocado, déjenme un comentario, se los agradecería mucho porque eso me ayuda a alcanzar a más personas con el mensaje de Dios a sus vidas. Definitivamente que sí, hemos tenido un tiempo muy lindo, maravilloso. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de conectarnos con toda la audiencia, sea radio, televisión. Y yo quisiera también en este momento agradecerles
a todos ustedes que nos siguen en las redes sociales, estando al aire o no estando al aire, con tantas novedades que traemos, Neida, a todos nuestros oyentes, radio oyentes o televidentes, la importancia de comunicar todas las cosas de Dios en diferentes y diversas maneras para que se puedan conectar con Él, como nosotras que estamos conectaditas aquí. ¿Hay algo en tu corazón que quieras compartir? A lo mejor alguna cosita que no te haya preguntado. Claro, ese rato se me pasó mencionar algo bien importante. Me dijo qué otro lanzamiento tengo, y hay uno que ya está anunciado con el productor europeo que se llama Contigo, ese tema, y saldrá el 3 de febrero. Aún no tengo el video, pero va a ser lanzado el canto, el tema. Y en estos siguientes meses o semanas, perdón, vamos a estar trabajando en el video y va a ser algo muy interesante, muy juvenil, y espero que sea algo bueno, ¿verdad? Para llamar la atención de la gente, especialmente esta generación juvenil. Va a ser muy llamativo. Te agradezco muchísimo. Gracias nuevamente por este tiempo. Queremos que regreses ya con mucho más música y muchas más cosas que el Señor continuará haciendo en tu vida. Te bendecimos, bendecimos a toda la audiencia, estamos sumamente agradecidos con Dios y con todos ustedes. Sin muchas ustedes, gracias. Nosotros no podemos hacer lo que hacemos, así que le damos gracias por permitirnos hacer la encomienda que Dios ha puesto en nosotros, en nuestras vidas. Espero que todas las programaciones que nosotros traemos semanalmente sea de gran bendición con estos bellos invitados, que ellos viajan el mundo, van a diversos lugares llevando el evangelio en cántico. Gracias, Neida Escobar. Gracias a todos ustedes. No me canso de dar gracias. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos. Nos vemos en la próxima edición de tus tardes actuales, siempre con sorpresas. Así que no crean que la programación nuestra siempre es parecida. No, siempre traemos novedades y sorpresas. Nos vemos, los bendecimos en la próxima edición. Bye bye. Bye, gracias.